Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles un nuevo video de este gameplay. Vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. En el video pasado conseguimos los Silver Gauntlets y de hecho podemos ver aquí cómo los está modelando Link, muy bonito. Y estamos listos para ir a explorar el último templo antes de llegar a la pelea de jefe contra Ganondorf. Bueno, no la pelea de jefe, el último calabozo que vendría siendo el de Ganondorf. Entonces vamos a atacar Requiem of Spirit y vamos al Desert Colossus. Agarré un dulce pensando que me lo iba a acabar antes de que terminara la animación. Esta madre parece piedra. Diablos. Ok, ya está un poco mejor. Perras. Nel. Ok, gracias a que ya tenemos el... imbécil. Gracias a que ya tenemos los Silver Gauntlets, puedo fácilmente agarrar esta piedra gigante. De hecho, tengo que empujarla. Y entrar por esta parte nos va a dar acceso al Spirit Temple. Yes. Ok. Ah, otro vimos, ¿eh? Yeah. De hecho, aquí lo que tengo que hacer es esto. Creo. Ni me acuerdo. ¡Oh! Cerca. Ok, bueno, abrí esa cosa, vamos a ver. Ya que estamos aquí, vamos a ver qué hay por aquí. Oh, un Wolfos. Ok, bueno, tú quédate ahí. Supongo que voy a tener que... nada más para tocar acá. Rapidón. Es más, es que lo que vamos a hacer es subir el nivel de la arena. No recuerdo, honestamente. Oh, no. Oh, un cofre grande. Ah, eso fue rápido. Y bueno, lo más obvio es que va a ser el mapa, entonces... Ah, ¿what? ¿Compás? Ok. Ok, ándale, tragándome mis palabras por andar desaviando. Fuck you. Bien. Ahora... Supongo que me voy a ver el otro lado. De hecho, aquí en el otro lado me marca que hay un cofre en la otra puerta por la que no me fui. Entonces, fuck it. Vamos a ver qué tranza por aquí. Oh, Dios. Supongo que... Ok, voy a tener que ponerme las hover boots. ¿No? Oh, supongo que tengo que agarrarla desde acá arriba. Ok. Y... Ah, shit. Ándale, güey. Me pasé. Supongo que me pasé un poco por la rodada, entonces... Aunque no tengo ningún tipo de tracción, voy a tener que... Ah, shit. ¡Corre! Deslízate o lo que sea, pero... Llega. Ok. Shit. Incluso en el aire se resbala, ¿cómo es eso posible? Yo sé que no tengo tracción, pero carajo, estoy flotando en el aire. Mínimo, dame un poco de tracción ahí. ¡Yay! ¡Éxito! A ver, aquí. Tengo que tocar la canción del tiempo. ¿Cuál era? No me acuerdo, no tengo ni la más mínima idea. No, esta es la... Song of Time. Si era Song of Time. Oh, yeah. Por alguna razón no me sonaba familiar la tonada. Pero nos deshacemos del bloque azul gigante. Que lo único que hay es que esconde una Gold Escultura. Y luego aquí. Ahora sí me tengo que deshacer del bloque otra vez.
pelada. Nada más toco una canción, toco la canción una vez y ya se me queda como que en memoria muscular, cómo va. Y ahí está el último rupee. Yay. Ojo, ándale, sí. Directo a la piedra gigante. Qué raro. Ah, es que me dieron el mapa como Link niño, no me acordaba de eso. Pequeño detalle, pequeño importante detalle del cual no me acordaba. Con razón empecé con el mapa, no, no me había dado cuenta. Imbécil. Ok, ojalá este templo salga también en dos videos. Digo, es poco probable. Nada más el Shadow Temple va a salir en dos videos, pero... Like, like. Ah, oh, oh. Ah, fuck it. Y... Ajá. Dale, perra. Muere, muere, muere. Me quito mi túnica y me quito mi escudo, entonces. Aquí está. Gordon Tunic. Y Hylian Shield. Vamos a tener que ponernos esto. Me estoy poniendo la Gordon Tunic porque. No sé, se me hace que se ve más bonito. Digo, pues acá con la temática de desierto y calor y todo eso. Aparte. La Gordon Tunic se ve mejor con el. Mirror Shield. What? Ah, genial. No es suficiente con que me pongan Floor Masters. Tienen que ser. Tienen que ser Floor Masters invisibles. Ok, no puedo utilizar magia cuando traigo el Lens of Truth. No me acordaba de eso. ¿Quién te crees que eres? Oh, me dio magia. Qué bueno. De hecho, no tenía magia. No me había fijado. Ah, ok. Aquí nada más es adivinar cuál es el sol. ¿Necesario? Dudo que sea este. No, pero me dio un corazón. Ay, qué buena gente es este güey. Ajá. No, honestamente no creo que me vayan a dar nada útil en esos cofres. Entonces... Yeah, solamente voy a buscar el correcto. Nos largamos de aquí. Ok. ¿Tú estás vivo? Lo sabía. Oh. Oh. No. A ver, ¿ahí qué hay? Nah. Nada, eso todavía no es. Espera, ¿había algo ahí arriba? Oh, yeah. Algo para el long shot. Ahí necesito una llave, no tengo llave. Nope. Y honestamente dudo que pueda llegar hasta allá con las hover boots. De hecho, estoy casi seguro. Por no decir que es completamente. ¡Oh no! Me trago mis palabras. Y aquí, de hecho, tengo que utilizar el Megaton Hammer. Ah, típico. Último templo de Zelda, donde te ponen a utilizar todas las. Bueno, no todas, pero muchos de los items que has ido consiguiendo durante el juego. No, de hecho, esto ya ni es necesario. Puedo utilizar la antorcha. There you go. ¿Cuál fue la puerta que se abrió? Ni siquiera me fijé. Extraño. Aquí andaba cuando era Link niño. Se me hace que abrió esta. Ah, oh, sí. Sí, no pude haber entrado aquí de niño porque no podía llegar hasta donde estaba el Switch. No podía tampoco activarlo y mucho menos mover esta madre gigante. No sé a dónde me está llevando esto, honestamente. No tengo idea. Vamos. There you go. Lo matamos a esto. Un hada, se libre. Aquí. Oh, de nuevo los. El Megaton Hammer, ¿eh? There you go. Oh, qué bonito. Oh. Ok. Oh, shit. Ajá, me troleó. Hijo de perra.
Hey, me devolvió hasta el principio. Ok, bueno, ya sé cómo se las gasta este güey al menos. Holy shit, no, ahora no, like. Yo paso. Pensándolo bien, se me hace que van a salir tres videos de este templo. Unos dos videos de lo que pasó el templo y en el tercero ya la pelea de jefe y todo eso. Fuck you. ¿Tendré que activar esa madre de nuevo? Wait a minute. Wait. Ya pongo las botas de metal. Iron boots. No. Estoy pensando en Wind Waker. ¿Qué me sucede? Ok. Eso ya está activado. Necesito una llave que no tengo. Y bueno, supongo que el único lugar donde que me puedo ir es aquí abajo. Ok, tal vez sí hago lo mismo que hice de niño. Fuck you. Es acá arriba, ¿cierto? I believe so. Oh, esperen. ¿Qué es eso? ¿Una Gold Skulltula? Parece que sí. There you go. Aquí, okay, tal vez. No. Hay un tesoro aquí. No sé dónde carajos está. Por el mapa dice que hay un tesoro. Wait. ¿Eso está cuarteado? ¿Se puede explotar? No tengo idea. No. Diablos. Oh, esperen. No podía utilizar el long shot para subirme a una de las manos. Se me hace que el tesoro está en una de las manos. Creo, no recuerdo. Aquí estoy completamente en blanco. Okay. Tal vez si utilizo las hover boots llegue hasta la mano. ¿Y aquí qué diablos hago? Nope. A ver, Navi, ¿qué? Sí, se ve ruda, se ve muy mala. Pero what the fuck am I supposed to do here? Diablos. Ni idea. Hay algo, me falta activar algún tipo de switch o algo así. Porque el cofre debería caer en la mano donde yo estaba. How? Esa es la pregunta. Diablos. Okay. Esperen. Esperen. Tengo que utilizar el Lens of Truth. Lens of Truth. Interesante. Parece que no. Oh, wait. Wait, Navi me está diciendo que vaya para allá, ¿cierto? Tendré que utilizar la Sans, ¿cómo se llama? Song of Time. Ok. Por favor, díganme qué es esto. No. Interesante. Tendré que utilizar la Celda de Lullaby. No tengo ni la más mínima idea. Este era uno de mis templos favoritos, pero al parecer no me acuerdo tan bien como yo pensaba. De hecho, parece que me acuerdo menos de este que de cualquier otro. Y yo decía que era el que me gustaba más. Bueno, pues.
Shit, man. No tengo idea. Ok, bueno, supongo que me voy a venir por acá. Es lo único que puedo hacer. Shit. Porque aquí me está marcando el cofre justo encima de la ma encima en la mano. Pero what the fuck am I doing here? Absolutamente nada aquí. No. Oh, genial. Podía solamente regresarme por ahí mismo. Ok. Interesante. Voy a tener que avanzar mucho en el próximo video si quiero terminar este templo solamente en dos videos. Ok. Vamos a ver el mapa. Rápido, aquí ya no hay nada. Aquí hay dos cofres. Uno donde no puede entrar y otro que está justo aquí donde no sé cómo se consigue. Al parecer este lugar no es tan grande, ahora que veo el mapa. La cara luce maligna. Sí, lo sé, Navi, lo sé. Oh, qué estúpido. Duh. Ah, alguien cacheteme, por favor. Aquí está. Justo en la manota. Ah, ok. Eso fue mi culpa, lo admito. No, no me estaba fijando en lo absoluto. Sabía que tenía que haber alguna manera en la que ese cofre cayera del techo directo a la mano de la estatua esta. There you go. Y aquí está la llave que estuve buscando tanto tiempo. Good. Bien. Ayú. Ok. Bueno, tal vez mínimo consiga el Mirror Shield en este video. Todavía me quedan. Vamos a decir unos 5 minutos. Yo no soy tan estricto cuando se trata de la duración de mis videos. Estamos. Tú vales madre. Ok. Oh shit. Wait. Ajá. Vamos a ponerlos. Ajá. Y luego vamos a utilizarlo por acá. Nel. Y faltas tú, güey. Faltas tú. No te hagas. There you go. No hay nada por aquí, ¿no? Este sujeto me dejó nada más unos rupees. Supongo que puedo poner las bombas en donde está el Lens of Truth. No lo estoy utilizando para nada. Y there you go. ¿Cuál puerta se abrió? Ok. Uno de estos tiene que ser falso. Ok, vamos, 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 vamos. ¡No! Genial. Los maté a todos. Ya estaba pensando que uno de ellos tenía que ser falso para poder moverlo, pero claro que no va a estar tan fácil, ¿verdad? No, no creo alcanzar, honestamente. ¡Oh, sí! ¡Yes! Esta escalinata suena como que. Ajá. Wait. Esperen. There you go. El mapa lo sabe todo. Y aquí debe haber otro, entonces. ¿Qué será otro corazón? There you go. Ok, yo sé a dónde me estoy, a dónde estoy llegando. Hard Knuckle.
Bueno, a este sujeto mínimo sí le estoy pudiendo pegar más. O haciendo más daño. Que como cuando era Link niño. ¡Auch! Se me olvidó que gana velocidad cuando pierde armadura. Lo cual es bastante obvio, pero de todas maneras no. ¡No se me ocurrió! There you go. Adiós, Dark Knot. Técnicamente se llaman Hard Knuckles, pero. Pues. Son prácticamente los. Los Dark Knots de este juego. Así como en otros juegos no son realmente Wall Masters, sino Floor Masters o cosas así. Es el mismo mono, pero. Es la misma gata, pero revolcada. Como dicen por ahí. Oh yeah, Mirror Shield. Excelente. Y este es el look más bonito. Golden Tunic, Mirror Shield, Silver Gauntlets. Todo, todo combina. Lo único malo es que más adelante, cuando consiga los Gold Gauntlets, ya no se ve, no se va a ver tan bonito porque ya no va a combinar, pero. Gajes. Gajes del oficio. Y de. Ah, no, sí, los Golden Gauntlets sí son necesarios ahora que lo pienso. Iba a decir que no, pero. Eso sería una. Una, ¿cómo se llama? Una grosería. Así que, ¿cómo que no son necesarios? ¿Que nunca has jugado Zelda? Entonces, aquí debería estar la llave que me falta. Y ya me va a poder ir al otro lado. Excelente. Entonces, en el próximo video de vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Vamos a avanzar a probablemente llegar a donde está la boss key. Y si avanza lo suficientemente rápido, incluso tal vez también a derrotar al jefe de este templo. Entonces, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Ojalá les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video.